son discrepancias de menos de un centímetro, ni siquiera necesitamos corregirlas. Muchos acá la tienen y pasa desapercibido y no afecta en la mecánica de la extremidad inferior. Pero si hay discrepancia de más de un centímetro, eso sí puede afectar incluso hasta la columna o hacer sobrecarga sobre la extremidad más larga y producir problemas a futuro en el paciente. Vamos a hablar de algunas maniobras especiales para evaluar, por ejemplo, pacientes con problemas de rodilla. En este caso, vamos a evaluar las maniobras de cajón anterior y posterior. Les voy a mostrar un video para que puedan ver cómo se hace metódicamente. Por ejemplo, si yo quiero evaluar si el ligamento cruzado anterior está roto, hago la maniobra del cajón anterior. El paciente está recostado completamente como ven en la camilla. El paciente tiene que estar relajado, no tiene que hacer ninguna contracción muscular. El examinador, si quiere, puede poner un tope sentándose sobre el dorso del pie. Miren dónde coloca las manos. Los dos pulgares la coloca alrededor de la tuberosidad anterior de la tibia y con el resto de los dedos abraza la pantorrilla. Y lo que va a buscar el examinador es tratar de llevar la tibia hacia adelante. Si logra desplazar la tibia hacia adelante, quiere decir que el ligamento cruzado anterior está roto. Y la misma maniobra, si el examinador en vez de traccionar hacia adelante, empuja hacia posterior, si hay un desplazamiento posterior como ven acá, es que hay una lesión del ligamento cruzado posterior. Les voy a explicar acá mejor en un video, ¿no? Entonces, este es un paciente en que van a hacer la maniobra del cajón anterior. Miren cómo el examinador se sienta, la rodilla está en 90 grados de flexión y la cadera en 45 grados de flexión. ¿Okay? Miren cómo el examinador va a abrazar la pierna, coloca los dos pulgares alrededor de la tuberosidad anterior de la tibia y lo que busca es traccionar hacia adelante. ¿Okay? Esa es la maniobra del cajón anterior. Hay discretamente un leve desplazamiento hacia anterior y ahora hace la maniobra hacia posterior. Ahí no hay mayor desplazamiento. ¿Okay? Ahora van a ver un video en donde primero van a hacer cada maniobra y van a ver primero lo que es lo fisiológico o lo normal y después lo que es lo patológico. ¿Okay? Prueba de cajón anterior. Lo normal. Ahí está haciendo un cajón posterior, no se desplaza, pero un cajón anterior. Ahora miren cómo hace la misma maniobra, miren cómo se desplaza la tibia hacia adelante, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es el cajón anterior positivo. Cajón posterior patológico, miren, empuja la tibia hacia atrás, ¿ves? Miren, ¿ven cómo se desplaza? Es que no hay el tope posterior, es el ligamento cruzado posterior. Maniobra de Lachman, que también se utiliza para el cruzado anterior. Miren lo patológico, miren cómo se desplaza la tibia hacia anterior. Miren cómo hace ese juego. Esa es la maniobra de Lachman positivo. ¿Qué es lo que busca la maniobra de Lachman? La maniobra de Lachman se hace con el paciente en decúbito dorsal, con la rodilla entre 20 y 30 grados de flexión. El examinador con la mano, el examinador con una de las manos coge el muslo, abraza el muslo y lo estabiliza, y con la otra mano lo que busca es llevar, como dice la flecha, la tibia hacia adelante. Si hay un desplazamiento de la tibia hacia adelante, es una maniobra de Lachman positivo. No es como a veces he visto incluso muchos colegas que lo que hacen es esto. No, con la mano izquierda se estabiliza el muslo y con la mano derecha lo que busco es mover la tibia. Esto lo mantengo firme. Si hay un desplazamiento anterior, es una maniobra de Lachman positivo y es indicativo de una lesión del ligamento cruzado anterior. Ahora, si quiero evaluar una lesión del ligamento colateral interno, como estamos conversando hoy día con los alumnos, el mecanismo o el ligamento que más frecuentemente se lesiona en la rodilla, ¿cuál es? Es el ligamento colateral interno, no es el cruzado anterior. Es el ligamento colateral interno. Y es porque es muy fácil de lesionarse o muy común por el mecanismo de lesión. Un paciente está jugando, está haciendo una actividad física deportiva, está parado y recibe un impacto en la parte lateral de la pierna. El pie está en el suelo y lo que hace el paciente es esto. Hace una maniobra de valgo forzado. Al hacer una maniobra de valgo forzado, lo que se estira son los ligamentos de la parte interna. Y ese es el ligamento colateral interno. Entonces, una forma de examinar al paciente es con esta maniobra, la prueba de bostezo medial. El paciente está echado
el examinador está al lado derecho de la pierna a examinar, con su mano izquierda hace un tope del paciente, y con la otra mano lo que trata es llevar la pierna hacia afuera. Si logra hacer un desplazamiento, van a sentir que la rodilla hace esto, como una bisagra, ¿no? Y se examina tanto con la rodilla en extensión completa, como en la rodilla en 30 grados de flexión. Cuando yo examino la rodilla en 30 grados de flexión, estoy evaluando aisladamente el ligamento colateral interno. La misma maniobra la hago si es que quiero evaluar, por ejemplo, acá ven. Este paciente lo ven, ven cómo están aplicando la maniobra. Con la mano derecha hacen un tope y con la mano izquierda tratan de llevar la pierna hacia afuera. Se dan cuenta del grado de desplazamiento que tiene, ¿no? Entonces, este es un valgo severo, un desplazamiento lateral severo. Entonces, yo no voy a pensar que ese paciente tiene aisladamente solamente la lesión de un ligamento, el ligamento colateral interno. Probablemente por la vista del paciente, por el aumento de volumen, por el grado de desplazamiento, este paciente debe tener una lesión multiligamentaria. Puede tener roto el ligamento cruzado anterior, el ligamento posterior y asociado a eso el ligamento colateral interno, ¿no? No es lo usual, no es lo más frecuente dependiendo el mecanismo o el trauma que haya tenido el paciente. Obviamente esto debe corresponder a un trauma de alta energía. En cambio, un trauma de baja energía te puede dar una lesión aislada, ¿no? Como es el ligamento colateral interno. Puedo tomar radiografías en estrés. Quiere decir que manteniendo esta posición, el radiólogo puede tomar una radiografía y yo puedo ver en la imagen cómo la articulación se ha abierto. Por ejemplo, en este caso. Miren. Es el mismo caso que yo estoy haciendo la maniobra y miren cómo sale el espacio. Entonces, vamos a ver cómo evalúan acá los ligamentos colaterales. Eso es para las maniobras de... Pivot shift es una evaluación también dinámica para descartar si es que hay lesión del ligamento cruzado anterior. Es una prueba dinámica, no hay desplazamiento anterior. Miren esta maniobra positiva, miren cómo resalta la tibia, ¿ven? Entonces, eso me dice que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Evaluación del ligamento lateral interno, bostezo articular normal. Todas las rodillas tienen un ligero valgo, ¿eh? Pueden tener algo de laxitud, no hay ningún problema. Miren lo patológico, cómo puede llegar a ser. Miren cómo sale la pierna, ¿eh? ¿No? Entonces es un valgo más severo. Y se dan cuenta, lo está examinando con la rodilla ligeramente flexionada, los 20 o 30 grados. Igual, el bostezo de la parte lateral. Yo mismo, en varo, siempre va a haber una laxitud, eso es lo normal. Ahora van a ver el bostezo medial. O el bostezo lateral patológico, miren. Esa es la diferencia. Y siempre tenemos el lado contralateral de la rodilla para evaluar. Todos ustedes que están empezando, o gente que no es especialista en rodilla, que quiere tener una mejor aproximación, es primero examinar la rodilla sana. Porque cada paciente tiene su rango de movimiento, su grado de laxitud, y después de eso ya se examina el lado contralateral. ¿Ya? Nos quedan 15 minutos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Los meniscos son una parte importante en la estabilización, en la amortiguación, en la protección de los cartílagos de la rodilla. Todos tenemos dos meniscos, un menisco al lado interno y un menisco al lado externo. También están intraarticulares y están recostados, apoyados sobre los platillos tibiales, en la tibia, ¿no? Obviamente, todos los meniscos tienen una unión hacia su cápsula, una unión menisco-capsular. ¿Okay? Cuando uno tiene un trauma, una torsión o accidentes, pueden producirse los tipos de desgarro del menisco, ¿no? Pero para que se produzca un desgarro del menisco, normalmente tiene que haber un mecanismo de flexión y rotación de la rodilla, forzosa. Y pueden producir todos estos patrones de desgarro del menisco. Todas estas son las configuraciones en las que se puede desgarrar el menisco. El más severo son estos desgarros de acá, ¿no? Son desgarros grandes, en asa de balde. ¿Se dan cuenta? Es como una asa, ¿no? Asa de balde o doble asa de balde. Hay diferentes maniobras que uno puede hacer cuando evalúa un paciente para descartar si hay sospecha de una lesión de menisco. Por ejemplo,
paciente que viene con una semana de evolución, dolor en la rodilla, posterior a un trauma, una actividad física deportiva, refiere que sufrió un mecanismo de torsión y flexión brusca durante la durante el partido, pero bueno, que reposó un rato, pudo jugar y con el paso de las horas o el paso de los días empezó a tener más dolor y empezó a notar que se le hinchaba la rodilla, ¿no? Si se dan cuenta, he dicho que con el paso de los días, ¿no? O de las horas, porque el aumento del líquido sinovial es mucho más lento. Le hacen una artrocentesis y sale el líquido sinovial amarillento. Y le pueden hacer alguna de estas maniobras que sale positivo y uno puede sospechar que ese paciente tiene una lesión de menisco. ¿Cómo corroboran si el paciente tiene una lesión de menisco o no? Porque ninguna de estas maniobras es 100% sensible ni 100% específica. O sea, esto, si yo le hago estas maniobras y sale positivo, yo puedo sospechar que el paciente tiene una lesión de menisco. La única forma de descartar eso es con una resonancia. La resonancia es lo que me permite ver y evaluar si es que hay o no una lesión de menisco. Dentro de las maniobras que uno utiliza más frecuentemente en la rodilla son estas, el síndrome de McMurray. Es una de las maniobras que uno puede utilizar y lo utilizas tanto para evaluar el menisco al lado interno o el menisco al lado externo. Por ejemplo, acá van a hacer una exploración para ver si es que el paciente tiene un desgarro al menisco externo. El paciente empieza, está en decúbito dorsal, el examinador lleva la rodilla a un grado de flexión máxima y lo que hace el examinador ahí es girar el pie. Entonces yo estoy acá, estoy examinando al paciente, hago que doble la rodilla y si quiero evaluar el menisco al lado externo, hago rotación interna del pie. Al hacer rotación interna del pie, el talón hacia dónde apunta, hacia afuera. Entonces como menoptenia, a donde apunta el talón, voy a evaluar el menisco. Entonces voy a evaluar el menisco al lado externo, pongo mi dedo sobre la línea interarticular externa para hacer un poco de presión y de la flexión máxima llevo la extensión. Si se produce dolor en ese tramo, hay sospecha de una lesión del menisco al lado externo. Si voy a evaluar el menisco al lado interno, es lo mismo. Pero en vez de hacer una rotación interna, hago una rotación externa del pie. Lo llevo a la rodilla al grado de flexión máxima, rotación externa del pie, el talón hacia donde apunta, hacia la parte interna. Pongo mis dedos en la línea interarticular interna y voy de la flexión a la extensión. Si se produce dolor, ahí sospechan de desgarro menisco-lateral interno. Y acá hay un par de videos. Miren, acá tienen al examinador, miren cómo tiene la rodilla en flexión máxima. Está haciendo una rotación interna del pie derecho, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el talón apunta hacia afuera. O sea, está examinando el menisco al lado externo. Pone sus dedos sobre la línea articular externa, donde está el menisco al lado externo, y de la flexión lo lleva hacia la extensión. Incluso puede hacer un poquito de valgo para apretar ese espacio. Si hay dolor, hay sospecha de desgarro del menisco al lado externo. Es el signo de McMurray. ¿Okay? Y lo puedo repetir varias veces si me queda duda, no es que lo haga una sola vez. Ahora el examinador lo ha hecho 3-4 veces y evalúa si en ese rango de movimiento el paciente tiene dolor. Es el McMurray para el menisco al lado externo. Ahora va a llevar a la rodilla a la máxima flexión y lo que va a hacer con el pie es una rotación externa. El talón apunta hacia adentro, entonces pone sus dedos sobre la línea interarticular interna, donde está el menisco al lado interno. Y de la flexión, lleva la extensión. Es más, si quieres sumarle más estrés, puede hacer un varo ligero sobre la articulación para tratar de pellizcar el menisco. Si es que le causa dolor, hay sospecha de una lesión del menisco. ¿Okay? Esa es la maniobra de McMurray. Otra de las maniobras que se utiliza es la maniobra de Apple, que es con el paciente en decúbito dorsal, decúbito prono, perdón, boca abajo. Miren cómo tienen acá al paciente. Básicamente las pruebas consisten en hacer rotación externa o interna, dependiendo de qué menisco quieres evaluar. En este caso, el examinador con sus dos manos hace una presión hacia la rodilla, hacia abajo, y comienza a evaluar, a hacer rotación interna y externa. Si hace una rotación externa y el talón apunta hacia adentro y hace una compresión y le duele al paciente, hay sospecha de una lesión del menisco al lado interno. Si hace todo lo contrario, si hace una rotación interna del pie y el talón apunta hacia afuera y hace una compresión y le duele, hay sospecha del menisco al lado externo. Puede hacerlo con las manos o, como lo va a hacer, puede colocar la región axilar sobre la planta del pie para hacer una presión, una carga axial y comienza a hacer las maniobras de rotación interna y externa para ver si el paciente presenta dolor o en el menisco interno o en el menisco externo. A veces puede tener lesión de los dos meniscos. O a veces puede tener una lesión de ligamento más una lesión de menisco. O una lesión de ligamento más los dos meniscos.
en casos más severos, lesiones multiligamentarias que van asociadas siempre con una lesión de menisco. En el 80% de los casos o más de que un paciente tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior, tiene otra lesión asociada, pues una lesión del menisco o otro ligamento. En los tratamientos quirúrgicos depende del tipo de desgarro y depende de la ubicación. Por ejemplo, es una visión artroscópica, miren, tiene un desgarro radial en la zona central o en la zona del cuerpo al menisco. El menisco tiene diferentes áreas. No, acá lo que se busca no es simplemente entrar y sacar el menisco o hacer una resección del menisco. Si uno a un paciente le reseca o le saca el menisco, es como quitarle un amortiguador a un carro. ¿Qué va a pasar con el paso de los años? Esa rodilla va a empezar a golpear y va a empezar a producir desgarros del cartílago. Pero hay zonas de la rodilla donde uno tiene necesariamente, como se está haciendo ahí, que es recortar, porque sé que en esa zona no va a cicatrizar el menisco. Y en la zona donde sí hay vascularidad, lo que hacemos es esto. Colocamos estos dispositivos, que son como unas pistolas, que traen una sutura precargada con unos pequeños botoncitos, y miren lo que hago, voy a suturar el menisco. Ahí estoy disparando, en el dibujo acá arriba, perdón, pero no se confunda, estoy disparando acá, coloqué y hice un disparo. Ahora, al otro extremo del menisco donde está la rotura, también voy a hacer otro disparo con la misma aguja, no ni siquiera la retiro. Y ahí viene precargada la sutura con unos botones de 5 milímetros que quedan por detrás del menisco. Y miren, yo salgo y queda solamente la sutura. ¿Cómo llevo a producir esto? Ahí está la sutura. Este es el ganchito. Con esto yo comienzo a traccionar el hilo. Ya viene con el nudo, está precargado, yo ni siquiera tengo que hacer ningún nudo, simplemente jalo, le doy una tensión adecuada, con ese empuja nudo le doy la tensión y donde ya veo que el menisco se ha juntado, lo suelto. Y se espera y entra el paciente a un protocolo de rehabilitación postoperatoria. Bueno, nada del tiempo porque el doctor Cabrera está afuera. Solamente voy a hacer esto, ¿no? Lo que es cadera y rodilla. Porque he visto lo mío básicamente de semiología y hubo varias cosas que van a tener en otras clases ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? Ojo con lo que es anatomía, le pueden preguntar cuáles son los ligamentos de la rodilla, cuál es el ligamento que más se lesiona, que dije que es el colateral interno, cuáles son las maniobras que se utilizan para descartar una lesión del ligamento colateral interno o externo, exámenes de imágenes, la radiografía sirve realmente para ver parte ósea y es el primer examen que uno lo tiene que pedir una emergencia sí o sí, pero si tengo sospecha de lesiones mayores, puedo pedir tomografías para evaluar si es una fractura compleja o evaluar tridimensionalmente, o sea, reconstrucción de la fractura, o si quiero descartar una lesión ligamentaria o meniscal, las resonancias, ¿ok? Las artrosentesis, es diferente tener un derrame articular de pocos minutos o de una hora de evolución, que normalmente sé que es sangre, o un aumento de volumen, o un derrame articular de días de evolución o de horas de evolución, que normalmente es líquido sinovial. Es diferente. Si tengo sangre, sé que puede ser una lesión de los ligamentos cruzados anteriores, o una fractura osteocondral, o una desinserción del menisco. Si tengo líquido sinovial amarillento, ligeramente turbio, generalmente es un proceso inflamatorio que puede corresponder a un fenómeno mecánico como un desgarro al menisco. Si es que el líquido amarillento es muy turbio, muy oscuro, lo tengo que mandar a estudiar anatomía patológica, puede ser incluso una artritis séptica, ¿no? O si veo que es pus lo que estoy sacando, obviamente eso ya te da el diagnóstico, ¿no? La artrosentesis, evacuar el líquido, me sirve para varias cosas. Número uno, para quitarle el dolor al paciente, porque le voy a quitar la presión, la distensión de la bolsa con sus fibras sensitivas. Al quitar el exceso de líquido, le va a calmar el dolor al paciente. Y además ese líquido que le retiro, puedo mandarlo a estudiar si es que tengo sospecha que es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad por depósito de cristales, o si es una infección. Entonces, es diagnóstica y terapéutica a la vez, ¿no? ¿Dudas, preguntas? De las preguntas que voy a mandar es básicamente las que he mencionado ahorita, ¿no? Temas de semiología, rangos articulares, sobre todo de cadera, rodillas. Algunos exámenes, les puedo poner ejemplos, ya les mencioné las fracturas de cadera, generalmente el paciente es un trauma de baja energía, es un adulto mayor,
La fractura más frecuente es la intertrocanteria, ¿no? Las luxaciones de cadera, generalmente adultos, pacientes jóvenes, trauma de alta energía, y la más frecuente es la luxación posterior. Listo. ¿Ninguna pregunta? ¿Pueden pasar a